estamos repitiendo como todos los años. Esta es una comida tradicional que se llama sukiyaki. Bueno, consiste en una comida que a base de verduras y un poco de carne, bueno, y que se comparte con todos los socios y los amigos. Disfrutando de este almuerzo tan tradicional para los japoneses. Sí, la verdad que sí, se llama sukiyaki, es la comida típica de Japón, donde la gente se reúne alrededor de la mesa, generalmente con un fuego giratorio. Entonces se ponen todo tipo de verduras, carnes, fideos, lo que haya. Y se acompaña con huevo batido, que es el que vamos a poner nosotros acá, con salsa de soja, que cuando vos sacás eso tan hirviendo de allí, lo pasás por el huevo y lo comés. Y solamente toma el huevo, la verdura, el huevo que necesita para enfriarlo. Y le da un sabor exquisito. Esta comida significa para nosotros, según la tradición japonesa, de compartir una olla, alrededor de una olla, compartir entre todos. Eso quiere decir camaradería en Japón. Entonces, haber accedido a la invitación nuestra del señor intendente para compartir una olla con nosotros, realmente para nosotros es un gran orgullo, un honor para todos nosotros. Nosotros nos sentimos honrados por el acompañamiento que tienen ustedes con nosotros. La verdad que nos sentimos muy contentos de que nos acompañen, ¿eh? Muchas gracias. Festejando también quizás el Día del Amigo. El Día del Amigo, por supuesto, sí, el Día del Amigo, sí. Mezclamos un poquito la tradición japonesa con la costumbre de acá de la Argentina. Es un buen ámbito, siempre la persona japonesa es muy amable, es muy gentil, es muy educada, siempre son muy, muy gentiles, muy solidarios, ¿viste? O sea, siempre están dispuestos a ayudar al otro. Y entre ellos también se ayudan.